Vamos a hablar de Leonardo Sciascia, de un gran escritor italiano de quien este año se cumplen los 100 años de su nacimiento, que nació en un pequeño pueblo de Sicilia, en la provincia de Agrigento. El pueblo se llama Racalmuto. De Leonardo Sciascia me, me gusta eh, decir al principio, como para presentarlo, que su apellido es un apellido árabe, hasta existía una grafía de su apellido con XX, sha Este dato es muy interesante porque muestra que Sicilia es el centro de una antiquísima coiné, de una antiquísima comunidad cultural, donde confluían muchas etnias, muchos idiomas, muchas identidades. Y el tema de la identidad es algo que lo caracteriza a Leonardo Sciascia. Su apego a sus raíces eh, está en toda su obra, está en su compromiso, está en su personalidad, está en su historia personal, familiar y en su figura de escritor e intelectual italiano. Todos sabemos que Sciascia se pudo Poner frente a la mafia con mucha valentía, con mucha claridad y su escritura, su labor de, 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 de escritor, está marcada por el amor a la verdad y el amor a la claridad. ¿Por qué lo recordamos hoy? ¿Por qué vale la pena hablar hoy de, de Leonardo Xasha? Yo creo que hay tres razones fundamentalmente. La primera es que él tiene una, un culto, una veneración por algunos escritores italianos que han sido sus maestros, sus mentores y sus guías. El primero es Alessandro Manzoni y después sus grandes maestros sicilianos, Giovanni Verga, el padre del Verismo y Pirandello. La segunda razón es que cuando Sasha defiende la identidad, su identidad propia, lo hace a través de un compromiso concreto que es la escritura, y que es la lengua, eh, la forma de escribir, la, la manera, la elección de las palabras, en él significan siempre el compromiso con la verdad. Con respecto a la identidad, él decía que ser siciliano es una prueba eh, de ser ciudadano del mundo, de ser un hombre universal, y él así se autodefine. Sono piuttosto uno scrittore italiano che conosce bene la realtà della Sicilia e che continua a essere convinto che la Sicilia offre la rappresentazione di tanti problemi, di tante contraddizioni, non solo italiani ma anche europei, al punto da poter costituire la metafora del mondo odierno. E se autodefine come scrittore siciliano, Pero también como escritor del mundo, como escritor contemporáneo, universal, en esta realidad siciliana, la mafia, la corrupción, la lucha para la justicia, todo esto se refleja un poco toda la grandes temática de nuestro tiempo. Y la tercera razón que quiero destacar para recordarlo hoy es su culto, su amor por el iluminismo, por el iluminismo francés en especial. Y este culto al iluminismo se, se vincula con una raíz cultural del sur de Italia, de, de mucho apego a esos valores que han sido los valores de la Revolución Francesa y los valores de la razón, la razón que le gana la superstición, la, la razón que le gana la ignorancia, la razón como una herramienta de lucha. giorno de la civeta de Damiano Damiani con Claudia Cardinale y Franco Nero. Todo modo y a ciascuno il suo de Elio Petri. Cadaveri Eccellenti di Francesco Rossi con Max Sydow. Estas son todas películas de Leonardo, que están adaptadas de Leonardo yaya a través de las cuales descubrí la obra de Leonardo Sciascia y gracias a los cuales después me sentí motivado a ir a leer otras de sus novelas y de sus obras más adelante eh, siendo yo alumno del centro experimental de cinematografía en Roma en el primer año con quien era el profesor de guion Nicola Badalucco guionista de La caída de los dioses La muerte en Venecia del gran Luquino Visconti hicimos la adaptación cinematográfica de I los apuñaladores, una novela de Leonardo Yaya que anticipa la táctica de la tensión. Y conversar con él de los caminos posibles de la adaptación, que él después realizó en los 90 con Volonté y que fue una película excelente, que fue la candidata por Italia y nominada al Oscar en ese año como mejor película extranjera. Así que bueno, mi acercamiento a Leonardo Yaya y al conocimiento de su, de su historia personal fue a través de estas, de estas puertas que se me fueron abriendo y descubrí un escritor profundamente comprometido, de una gran valentía, eh, el primero que tuvo el coraje de hablar de la mafia, de hablar de lo que no se podía hablar, de lo que no se hablaba, de lo que se silenciaba y que además tuvo a lo largo de su vida un compromiso político muy importante. Fue concejal por el Partido Comunista en Palermo, fue diputado eh, del, del Congreso Europeo eh, por el Partido Radical, así que bueno, una persona que admiro no solo eh, por su obra literaria, que es extraordinaria, sino también por cómo eh, a través de su vida... Eh, afianzó todos esos preceptos que fue construyendo en su obra. ¿no? Bueno, Leonardo Yaya escribió un solo libro de poemas, que es este, La Sicilia, el suo cuore, Sicilia, su corazón. Es un libro eh, de poemas cortos, tiene este, la mayoría de los poemas, no pasan de 20 líneas ya ya está enfocado en el paisaje, pero el paisaje funciona allí como un velo como algo que nubla el discurso el paisaje funciona como metáfora es una metáfora del sentimiento, una metáfora del espíritu con que él ve su propia tierra muchas veces él hablaba de Sicilitudine, una palabra inventada por él, pero que se asemeja notablemente a solitudine. Es decir, la soledad, la soledad que tiene que ver además con la insularidad de Sicilia, es decir, una isla, estar aislado, estar solo. Si me permitís, te quería mostrar este tipo de cosas en, en un poema. Precisamente el poema que da título sicilia su corazón mira cómo empieza dice como Chagal querría capturar esta tierra dentro del inmóvil ojo del buey, algo bastante sorprendente, es decir, ver su propia tierra, pero no con ojos humanos sino con ojos animales, es decir hacer ese partícipe de la tierra que está, de la que está hablando, digamos. Ser el lenguaje de la tierra. Los versos que vienen después también tienen que ver con esto. Dice, se quiebra si la flauta de caña intenta hacer un sonido y un miedo profundo derrama. Es decir, es... Está impuesto el silencio, ¿no? No se puede hablar porque hay un miedo profundo que se derrama. Y el final es y muy interesante porque está dedicado a la mitología antigua, a la mitología en este caso latina que deviene de la mitología griega. Dice, "Los antiguos no rieron de esta luz, una luz que está en los poemas de Yaya, como opacada, aparece como enturbiada. Entonces, esta relación aparece acá en este poema que termina de, una, de esta manera: dice, aquí Sicilia escucha su vida. ¿Aquí dónde? En principio, uno puede decir, en el poema. Aquí en el poema está relatada la vida de Sicilia o si se quiere en todo ese libro porque hay otros poemas dedicados a costumbres como pequeñas narraciones de, de aldea donde se manifiesta el espíritu siciliano muy elocuentemente ¿no? entonces aquí Sicilia escucha su vida en este poema en este libro Sicilia escucha su vida Mi nombre es Álvaro Abós. Soy un escritor, un periodista, un abogado, un ciudadano argentino de este tiempo y con mucho gusto hablo de Leonardo Sciascia, que es un escritor italiano que ha sido importante en mi formación, en mi cultura, en mi, en mi vida. Eh, como tantos argentinos y latinoamericanos. Este, mi vida está muy eh, cruzada con hechos políticos y violentos, eh, exilios. Yo tuve que salir de mi país, Argentina, vivir varios años en Europa. Y mi descubrimiento de Ciasia fue a través de sus novelas, que fueron sus, sus libros, sus ensayos, que fueron publicados en castellano tempranamente, contemporáneamente, mucho del universo literario de Siasia tiene que ver con el delito, el crimen, con la indagación del pasado. Por ejemplo, cito así al correr de la memoria, El caso Moro, La Fer Moro, eh, que es este, una indagación que él hace sobre el asesinato de Aldo Moro, eh, un libro que a mí me golpeó muchísimo. Yo estaba entonces en España cuando en 1978 se produjo este, el secuestro y asesinato de Moro y este, este gran libro de, de Leonardo. Y lo leí, pero lo leí con un eh, punto de vista muy particular. Esta situación que él narraba, que él investigaba y sobre la cual él este, construía, eh, yo también de alguna manera la había leído. Quiere decir que para mí Siasia no era este, en realidad un escritor extranjero que yo leía en, en su traducción al castellano, después lo he leído en, en italiano, eh, sino que era alguien que me estaba hablando de algo muy próximo, ¿no? eh, el crimen, el crimen político, eh, el Estado como criminal, la mafia. O sea, ese concepto de eh, determinados elementos que existen en la sociedad, asociados a veces al, al Estado y que, eh, diríamos, son eh, actores de la escena del crimen también. Y otro, otro elemento que también eh, me aproxima y aproxima a otros escritores de América Latina hacia Asia es el uso de la novela policial se hace usa en El día de la lechuza magistralmente este, este género hay algo que si a mí me, me interesó también en, en Ciazia es siendo tan siciliano, tan italiano por lo tanto eh, es eh, un gran francófono en el sentido de que la raíz de su literatura yo creo que está en la literatura francesa Stendhal es un poco eh, un ídolo, un, como un dios intelectual de Siasia. Stendhal, eh, esa mirada, eh, diríamos, intelectual, refinada, y, y ese costado agrega, agrega un elemento eh, muy atractivo a la personalidad de Siasia que yo creo que sigue. Eh, encontrando lectores como, como yo, lectores apasionados.